Hablamos con el señor Sarfé Hassan. Él es un gran profesional en todo lo que se define como odontología. Bueno, ya sabéis que siempre en otros tiempos, siempre hablábamos del dentista. Vamos al dentista, vamos al dentista, pero bueno, no vamos a hablar de un símbolo así más vulgar, sino vamos a hacer más profesionalmente, porque ya él lo es. Es una persona reconocida en el mundo entero y ha hecho maravilla. Yo diría que milagros en ¿eh? todo lo que se trata de la odontología. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Bueno, Estamos encantados de saludarle. Hemos tenido la oportunidad de hacer una entrevista previa hace unos días y hablar de su trabajo. Y lo hemos visto y nos hemos quedado realmente maravillados. Y por eso yo que quería empezar hablando precisamente de su trabajo, ¿no? que es la odontología. La odontología es el tratamiento de todas las enfermedades vocales de cualquier paciente o de cualquier persona. El objetivo del tratamiento dental se hace fundamentalmente en que conocer al paciente como paciente y no conocer al paciente como un saco de dinero. Ante todo trabajamos humanamente. Se trae al paciente, se, se identifica, se trata la necesidad de que tiene el paciente con todo, lo, eh, con todo lo de profesionalmente se hace. ¿Cómo ha avanzado ¿no? todo este tema? ¿no? Pero yo todavía recuerdo cuando me hablaba de que con un hilito sacaban la, la, la muela. Bueno, ¿cómo ha cambiado todo esto? Muchísimo, ¿no? muchísimo. Esto? Ahora hay muchos, eh, muchos materiales muy modernos, mucho instrumental muy moderno, uh -huh. mucha preparación de profesional eh, eh, del. Nuestros aparatos son de última, de última generación. Ya hemos visto que tenéis incluso para hacer radiografías todo al momento, ¿no? Para Tenemos hacer... eh, todo lo que se hace al paciente. Eh, espontáneamente se presenta en, en la pantalla. O sea, el paciente, lo que estamos haciendo al paciente directamente se ve en la pantalla. Tenemos diagnóstico por imagen instantáneo. O sea, todo lo que vamos a hacer al paciente directamente se ve en la pantalla. El paciente está en conocimiento todo lo que se le va a hacer. Eh, doctor, eh, yo eh, la verdad es que cada día vemos como, bueno, hoy día tener una bonita sonrisa, eh, bueno, pues eh, es primordial para el trabajo, para la vida que vivimos, pero... Eh, ¿Qué se desemboca de un, mal cuidado, de un mal cuidado? ¿Qué enfermedades podemos derivar ¿no? de no tener un buen cuidado? Una de las principales enfermedades que hay es la enfermedad periodontal o lo que se llama es la biorrea en forma general. La enfermedad periodontal es por la falta de higiene vocal, el acúmulo de placa dentobacteriana en la boca y por lo tanto por la mineralización se hace lo que es el sarro. Estas enfermedades si el paciente no las cuida puede perder sus dientes. Entonces, se hace un tratamiento a los pacientes y las revisiones mensuales o cada seis meses para que el paciente tenga la boca en perfecto estado. Bueno, aquí trabajáis, eh, está también hoy día, pues es muy difícil que veamos una persona ya que no tenga los dientes, ¿no? Y lo que era antiguamente, pues eh, la, la, la dentadura postiza, ahora ha cambiado y ha generado en otras prótesis. Eh, en otras lo cirugía. que hemos hablado, hemos, estamos hablando de que eh, actualmente eh, los materiales, tanto los materiales como instrumentales, se han avanzado muchísimo. Antes lo que corría a la dentadura tradicional de Kitaipong, como se dice, ahora tenemos los emblantes. Eh, los ambulantes ayudan a tener a los pacientes a tener la boca, o sea dientes fijos y tener más condiciones para el bienestar de la salud del paciente. Bueno, usted conoce muchas palabras técnicas. Podríamos hablar un poquito para tranquilizar también a sí. todas las personas que hoy día es muy fácil sentarse en muy este sillón que bien, tenemos bien. aquí, poner en buenas manos como son las suyas y hablar de cualquier cosa, como puede ser una periodontopia o cualquier enfermedad. La periodontitis es la enfermedad del de el periodonto, o sea, donde está ubicado el diente, o sea, lo que es alrededor del diente, la enfermedad de la encía y la enfermedad del diente en forma general. Eh, estas enfermedades, eh, si el paciente no la cuida, eh, da una secuencia, mmm, vamos a llamarla mala, porque puede perder los dientes. Eh, antes eh, pasaba mucho trabajo, ahora con los nuevos materiales, nuevos instrumentales, como hemos dicho, se le hace una limpieza, un coritaje, o sea, quitarle todo lo que tiene el paciente. Alrededor del diente y mantenerle la higiene bucal y puede estar muy bien. Bueno, eh, vosotros trabajáis con, eh, con espacios de, de sanidad, de médicos, para eh, hacer una campaña, ¿no? De que todo lo que es la higiene y todo esto, pues eh, hay que tenerla todos los días cuidándola. Tenemos, eh, tenemos campaña, sí, eh, la campaña de información, por lo general, lo hacemos a través de nuestra página eh, web a los pacientes nuestros, a su, nuestro cliente, a todo el paciente que viene aquí le explicamos todo lo que tiene que hacer, si cuida la boca, si cuida la higiene vocal, no hace falta visitar al dentista. O sea, tanto el cuidado de la boca y la higiene vocal evita cualquier problema en la boca, evita cualquier enfermedad en la boca, por lo tanto no hay necesidad de venir a visitar al, al dentista, Pre se lo antes cuida. Prevenir preven preven antes de cuidar. A muchas personas cuando vienen a su consulta dirán, doctor, me va a doler. Es, es Siempre a doler. Antes, antes, bueno, antes dolía bastante, antes molestaba bastante, antes se hacía hasta, me acuerdo que hay dentistas que iban a la casa uh -huh. en la antigua, Ahora no, ahora eh, viene el, la odontología, es sin dolor. Uh -huh. No hace falta que tenga el paciente sin ningún síntoma de dolor. Al revés, aquí venimos a resolver los problemas del dolor mucho. Doctor, sí, sí. Yo, hemos hablado el pasado día y era muy curioso porque cómo amaba usted su trabajo, me llamó mucho la atención la dedicación que le pone a, a su trabajo. Me gustaría que nos contara alguna anécdota que le haya pasado con algún paciente. Eh, muchas. Eh, hace poco un paciente que viene y estaba uh, atormentado de un dolor horrible en la boca, eh, se sentó en el silla, que por favor que me está doliendo, por favor, que me va a doler, me vas a pensar no sé qué. Y resulta ser que el tratamiento que necesitaba el paciente no le hace falta ni ponerle anestesia, nada más hacerle el acceso al paciente se le quita el dolor. O sea, una enfermedad de la pulpa, o sea, de nervio, que estaba nervio descompuesto y produce mucho dolor. Al hacer la abertura el diente se le quita el dolor completamente. Y en un segundo, nada más hacer la apertura de la muela que le duele al paciente y se le quita el dolor. Doctor, ¿qué me has hecho? Doctor, es una magia, doctor, es una bendición. Y efectivamente se le quita el dolor enseguida. Qué maravilla, la verdad que Muchos pacientes vienen y tienen una sonrisa... Maravillosa. Bueno, usted, y salen. Yo quiero también hablar eh, porque de verdad es que hoy día se habla mucho pues de las franquicias, de los utensilios que lo, todos los elementos con los que trabajan. Y eso es una cosa que también me ha llamado la atención de Family Dental y es con todos los, los productos que trabajáis. Entonces me gustaría que hiciéramos mencionar. Eh, trabajamos con materiales de última tecnología y de las casas más famosas que hay. Tenemos, eh, por ejemplo, la casa 3 M. Eh, que son composites muy especiales, tenemos la anestesia que usamos eh, directamente, aquí tenemos el, el laboratorio Calurben, o sea, los materiales que usamos, un material muy bueno. Una anécdota, una vez que estamos trabajando con un paciente hemos terminado el tratamiento, el coste del tratamiento nuestro en nuestra clínica es muy bajo. O sea, no cobramos al paciente una cantidad enorme como en otros lugares. Y dado que el uso es tan bueno, pues, pues diríamos: uy, esto es carísimo, porque esto es muy bueno, ¿no? Carísimo. Y el paciente eh, directamente me dice: Necesito que usted me dé todo el nombre del material y de dónde se ha traído el material que me ha puesto en la boca, que no podía creer. Y le digo yo que ante todo somos humanos. Ante todo, yo soy odontólogo médico. Usted viene aquí a tratarse como paciente y yo no te veo como un saco de dinero tú vienes a resolver un problema, yo vengo a devolverte la sonrisa sana que tienes. Todavía oh, quedan personas leales y fieles, Efectivamente, eh, es el caso que tenemos presente en la tele, una paciente de Gran Bretaña. Tenía unos dientes que estaban embastados, al quitarle la funda uh -huh, todos los dientes todo estaban eso. todo eso y ya le hemos devuelto lo que debía de hacerle el paciente y estaba encantadísima la paciente. Mi hermano, que una y otra sorpresa se ha encontrado, ¿no? <laughs> Cuando has estado carbando ahí. Al un poco. Carbando y todo eso se hace. Mucho trabajo, tenemos uh, tratamiento de niños, a los niños le temen mucho a la aguja, le temen mucho a la. El tratamiento es muy psicológico, muy pasivo con los pacientes y salen encantados de aquí. Bueno, doctor, estamos encantados de hablar con usted. Espero que tenga la ocasión que lo vamos a tener en un espacio con el doctor para que nos hable de las enfermedades bucales, cómo prevenirla y sobre todo que eso, que mejor prevenir que curar. Muchas gracias, doctor. Estamos encantados porque realmente es una gran familia, como nos sentimos aquí, como en familia, súper a gusto y la verdad me pondría en sus manos en cuanto lo necesite. Así Muchísimas que muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hablamos con el señor Luis Domínguez, que es el director y propietario de esta bonita clínica, aquí en un sitio muy emblemático de Marbella, y que estamos encantados de bueno pues enfocar todo lo que es la salud y prevención, y ellos lo hacen divinamente, además que lo hacen con cariño y se les ve, se les nota que adoran y aman su profesión, lo que hacen, y por eso estamos hoy aquí. Así que de Family Dental aquí en Marbella vamos a hablar también con su propietario y lo vamos a conocer. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Elena? Bueno, la verdad es que quiero darle una enhorabuena porque casi tres años ya de trayectoria y habéis de verdad hecho maravillas. Me decía el doctor, bueno, maravillas, maravillas, pero vamos, de las que era impensable hace una década, ¿no? La verdad es que sí, estamos muy contentos aquí. La gente siempre está conforme con lo que hacemos, la gente está muy feliz, la gente viene aquí y nos recomienda a todo el mundo, así que no se puede pedir más y más estos tiempos de hoy en día que son tan difíciles. Conseguir llegar a un sitio, establecerte, tener una clientela, unos pacientes, pues siempre es de agradecer en este sentido. Pero la verdad es que si hablamos de dientes y todo esto, cada uno es un mundo. Uno tiene un esmarte más bonito, más blanco, otro más oscuro, otro pierde los dientes antes, por la higiene también influye mucho, pero también los niños. Yo creo que los niños es una parte importante y hoy ya en el siglo XXI pues ningún niño debería de estar sin sus dientes bonitos y cuidados. Entonces vienen muchos niños a... Consultar? Por supuesto que sí, además nosotros tenemos un especialista en este caso, un niños, un odontopediatra, que lo habéis podido ver seguramente ahora, y, y sí, desde luego que sí, los familiares cada vez están más comprometidos con el tema de, de la odontología, del cuidado dental, para que en fin y al cabo sus hijos pues crezcan con una sonrisa bien, una dentadura bien, perfecta blanca, como tiene que ser, claro que sí. Bueno, hay un dicho que dice el que le duele la muela es el que se la saca, pero ya no hablamos de sacar muela, hablamos de cuidarnos la boca y tener todos nuestros dientes, ¿no? Por supuesto que sí, esa es la idea, es, al fin, el fin del odontólogo, al final, salvar un diente. Para un odontólogo, igual que para un médico, nuestro paciente es el diente, siempre que se mata un nervio, en este caso, matar un diente pues, o sacar un diente, para nosotros es como lo peor en este caso, siempre tratamos de salvarlo, de la manera que sea posible hasta un punto, lógicamente, pero siempre intentamos mantener la sonrisa al paciente, sus dientes y por supuesto su conformidad. Claro que sí, en este sentido. Eh, bueno, eh, han pasado muchas personas de todas las edades por esta consulta. ¿Cuáles son los mayores eh, problemas que te encuentras ¿no? a la hora de atender ¿no? a tu clientela? ¿no? ¿Cuáles son los, más, los problemas más frecuentes con los que te puedes encontrar? Bueno, en este caso siempre es la, las malas costumbres de muchos pacientes, de la poca higiene, de la, poco, la poca visita a la odontología, lógicamente, contra más te dejes, peor para, ser para tu salud bucodental. Por lo tanto, en este sentido, los pacientes que menos se cuidan, pues son los más propensos a tener problemas de dolores, problemas de mala higiene, problemas de halitosis, etcétera. En este campo, es así, luego los que, más, los que más se cuidan, lógicamente, con sus visitas semestrales o anuales, esta gente suele estar bien acutecuada, pero los que tienen menos costumbre a ver el dentista, por desgracia, son los que más problemas suelen tener. Bueno, me imagino también hoy día, bueno, todavía no, la mala costumbre de fumar o bueno, los que bueno, toman con mucha frecuencia vinos, pues a lo mejor eh, rojos que, que, que dañan más ¿no? el claro, esmalte, sí. me imagino que con esos problemas también te encuentras el día a día en personas adultas, ¿no? Claro que sí, el café, el tabaco, ciertos alimentos y los malos hábitos, sobre todo lo que más te puedes encontrar hoy en día. Pero bueno, al fin y al cabo, como digo, visitando a tu odontólogo cada seis meses o anualmente, pues tratas de evitar un poquito estos problemas, ¿vale? Es la única manera. Porque en casa tenemos nuestros cepillos, tenemos nuestros hilos, tenemos nuestras cosas, pero no es, no es lo suficiente. Hace falta un poco más que es lo que te entrega el odontólogo. Bueno, creo que tenéis una página web para también información. Me gustaría que la dieras y también la dirección y el teléfono donde nos encontramos para tranquilizar a todo el mundo. Y saber que aquí, bueno, sonreímos, que vengamos a, al dentista, sonreímos, porque aquí nos da esa tranquilidad el doctor y tú, todo el equipo que tenéis, maravilloso. Muy bien, pues la página web es www.familydentmarbella.com. Luego tenemos un Facebook, que si, bueno, ya que os metéis estáis ahí, dais like, un like, que siempre nos, nos viene bien, siempre nos gusta verlo. Y luego estamos situados en Marbella, en la calle Rodrigo de Triana, número 18. ¿vale? Ahí podéis mirarlo en el Facebook, podéis mirarlo a través de las redes sociales o bien a través de la página web, ver la dirección, y aquí estamos encantados de recibiros. Claro, que, sí que nadie tenga miedo de venir al dentista, porque aquí estamos en buenas manos. Pues enhorabuena por vuestra trayectoria profesional, porque sois es increíble, tenéis cirujano, tenéis de todo. O sea que aquí no hay que ir a ninguna otra clínica ni a ningún sitio, porque aquí dais todos los servicios. Con lo cual, de verdad, me alegra mucho de que un establecimiento como el vuestro, que está triunfando día a día, y es que por eso es algo tiene el agua cuando la bendice, y es que todo el mundo habla de vosotros y para bien. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias, Diana Elena, gracias.